Buenas a todos, futuros y audiencias de YouTube. Estamos aquí en la continuación del video noticias de este video, amigos y señores. Continuando con la segunda parte. Y perdón por golpear también el micrófono ahí, pero bueno, digamos que estamos más emocionados porque pues ya va a empezar la colaboración con Tatenush, amigos y señores. Y ya por fin llegaron las noticias. Bueno, seguramente ustedes lo estarán viendo ya cuando ya recién ha iniciado la colaboración, así que pues por lo tanto estas noticias estarán como un poquito pues retrasadas con respecto al juego, porque pues resulta que ahora subo todo el contenido en 4K, entonces por lo tanto pues tarda muchísimo en subir y por lo tanto también, en efecto, tarda muchísimo en ser presentado, amigos y señores. Entonces, bueno, por lo tanto, vamos a continuar una vez con las noticias del día de hoy. Primero con la actualización de la versión 10.4 del juego, en donde se van a presentar las actualizaciones que pues se mencionaron durante la transmisión, tales como pues la elevación automática de las estadísticas del despertar para las runas, también el cambio del icono, el diseño del icono de la aplicación del juego de Alchemist Code, obviamente, pues que bueno, eso siendo bastante redundante, pero bueno, por si acaso lo menciono, amigos y señores. Y también otro que es más importante, obviamente, la función para poder sacar a los maestros que no entran durante más de 7 días en sus puertos, amigos y señores. Siguiente que todo, y se van a añadir nuevas cosas en las misiones de eventos diarios del juego, amigos y señores. Primero que todo, una versión especial de la plaza de entrenamiento, amigos y señores, en la cual las unidades objetivo de esta misión van a obtener más experiencia para poder elevarlas más fácilmente de nivel, amigos y señores, sin tener que gastar tantas manzanas, obviamente. Pero bueno, esto va a ser bastante ayuda, amigos y señores. Con también, por fin, ya van a lanzar y dejar permanentemente, todos los días de semana, 24 horas 7, amigos, todas las misiones de las estatuillas, amigos. Sí, señores. Sí, señores, van a dejar los 24/7 todas las misiones de las estatuillas en el japonés, lo cual quiere decir que ya podemos hacer el farming de todas estas estatuillas cuando queramos, donde queramos, en el momento en el que queramos. Mejor dicho, eso será bastante increíble, amigos, muy útil, amigos y señores. Y otra cosa más que se va a presentar en el juego va a ser unas nuevas misiones, o bueno, desafíos, amigos y señores, que en el cual, para poder completarlos, y pues si completamos todas las misiones de estas misiones especiales, vamos a obtener estas 4 armas doradas, amigos, de pues que son limitadas, amigos, bastante interesantes. El escudo dorado que vemos aquí en esta imagen, la espada dorada que vemos aquí en esta imagen, la lanza dorada que vemos aquí en esta imagen, y el arco dorado que vemos en esta última imagen. Cada una de estas armas dan estadísticas bastante grandes, así que pues es bastante recomendable hacer estas misiones si ustedes quieren tener las armas más poderosas que puedan conseguir en el juego, amigos y señores. Ahora bien, venimos al grueso de este video, amigos y señores, y es la renovación de la colaboración con Tatenuyusha en conmemoración al lanzamiento oficial de su segunda temporada, amigos y señores, con las dos nuevas unidades Glass, amigos, que vemos aquí en pantalla, que tiene dos trabajos bastante interesantes, amigos y señores. El primero, si no me acuerdo, no me equivoco, cómo es que se llama realmente, cómo es la traducción en general, amigos y señores. El segundo trabajo es como domador de bestias y el tercero es como trickster de trueno, el mismo que el que tiene Laila, amigos y señores. Y la segunda unidad, Fitoria, amigos y señores, de elemento fuego, la cual tiene estos tres trabajos, amigos. El primero, pues, bueno, ya sabemos cuál es, obviamente el principal. El segundo, como Raxasa de fuego o ardiente, el mismo que el que tiene Carla, amigos y señores. Y el tercero es el de Magic Meister, amigos y señores, el cual pues vaya bastante interesante, tiene modo encantado serenate, amigos y señores. Entonces pues bueno, para decir la verdad es que estas unidades solamente tienen un modo encantado y el otro pues es uno pues bastante extraño, amigos y señores. Ahora bien, seguimos con los recuerdos de estas dos unidades, las cuales vemos aquí en pantalla. Primero el de Glass, amigos, el cual incrementa velocidad, amigos y señores, bastante interesante. Y el segundo que vemos aquí es el de Fitoria, el cual incrementa ataque mágico, amigos y señores. Y como unidad de visión, pues además de recuperar joyas para la unidad, también durante un turno incrementa su ataque. Y obviamente nos podemos olvidar de los accesorios que vienen con esos dos recuerdos, el de Glass que vemos aquí y también el de Fitoria. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los extras que vienen con estas dos unidades, obviamente que van a lanzarlas, o pues en el momento que ustedes están viendo este video ya las han lanzado. El cual vemos aquí es el de Glass, amigos y señores, el arma de Glass, y el de Fitoria, ambos para poder desbloquear sus habilidades maestras, amigos y señores. Y por último, actualización de ilustración máxima a estas 4 unidades, que ya era obvio, amigos y señores, de la colaboración con Tatenuyusha, amigos y señores. Y hablando de Melty, ella va a tener el modo encantado en su tercer trabajo o segundo, no me acuerdo cuál de los dos estaba, como cronomante, amigos y señores. Va a tener su modo encantado, su trabajo como cronomante, para que pues
tenga un poquito más de poder, amigos y señores. Bastante, bastante interesante. Y bueno, amigos, estuvo haciendo todo el video el día de hoy, amigos y señores. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues deja su like. Suscríbete al canal para más videos. También sígueme en las redes sociales y Twitter. Recuerden que los links, como siempre, los dejo en la descripción para que se me sigan por las redes sociales. Y para los que ya estén inscritos al canal, activa la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos. Si no sé más, amigos, nos vemos en un video. Hasta la próxima. ¡Adiós!